Hace 3 años estamos funcionando con Colonia Invierno. La Colonia Invierno funciona este año a partir del 20 de julio, del 20 al 31, en todos los polideportivos municipales, del polideportivo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el más nuevito. La actividad funciona de 14 a 17 horas y la idea es que los chicos estén en un lugar seguro, que estén, pasen una tarde divertida y que los papás, los que siguen trabajando, tengan una otra opción para que los chicos estén cuidados en un lugar y que pasen una buena tarde, que no se aburran. Este año las actividades, como siempre, son recreativas, no hay nada competitivo. Tenemos recreación en campo y en pileta, o sea que todos los chicos que vengan a las colonias van a tener natación todos los días. La actividad es para chicos de 4 a 14 años y para personas con discapacidad y adultos mayores de 55. Cualquiera de las personas dentro de estas edades pueden acercarse a los polideportivos, inscribirse y bueno, pasar 15 días bárbaros con profesores, con actividades y con juegos. Los adultos mayores van a trabajar en el Poli 3, los micros pasan por los distintos centros jubilados a buscarlos, hacen actividad recreativa en el Poli 3 durante todo el día. Entonces, a la mañana tienen yoga, hacen mandalas, caminatas, juegos, así como también tienen natación, aquagym. Esos días tienen actividades para ellos y hay alguna que otra actividad recreativa. Va a haber baile, alguna salida, algún cine, algo estamos implementando para que los abuelos también pasen unas buenas vacaciones. Dentro de los 6 polideportivos municipales tenemos 5 con las piletas climatizadas funcionando y el poli número 5, que es el de Villa Jardín, en estos días estamos inaugurando la climatización de la pileta que ya estuvo siendo utilizada en el verano. Así que bueno, es otra opción para todo el vecino de San Fernando que a lo mejor no tiene lugar en el poli 1 o en el 6 o en el 2, acercarse al poli 5 y va a tener seguro un lugar para hacer actividad de natación durante todo el año.